distintos grupos. Ahora se habla de los docentes y la mirada está puesta en qué podría pasar desde mañana. Están resolviendo puntos técnicos desde el Ministerio de Salud para saber si en las próximas horas, esto se va a dar a conocer, si mañana puede o no arrancar el operativo vacunación para docentes en la provincia de Mendoza. El lunes llegaron a la provincia 21.600 dosis de la vacuna china Sinopharm, con la que van a vacunar a los docentes de esta provincia. Lo que trascendió es que este viernes podrían comenzar con la vacunación del primer grupo y eso se haría según el listado de docentes que se ha realizado por escuela. Cabe destacar que estas vacunas están en el vacunatorio central y ya tienen la aprobación de emergencia en la ANMAT, pero por el momento no está recomendada para mayores de 60 años. Los primeros docentes en vacunarse van a ser aquellos que trabajan con los niños más pequeños, los de nivel inicial, ya que es un grupo etario en el que es muy difícil hacer cumplir los protocolos, como por ejemplo el uso del tapabocas y el distanciamiento, entre otras medidas. Desde el gobierno aclararon que no van a vacunar dentro de las escuelas, por lo que también resta determinar a dónde tendrán que concurrir los docentes para recibir la vacuna contra el COVID. Como les decíamos, desde la dirección de escuelas sabemos que están ordenando los listados de las personas a vacunar para poder llevar adelante el operativo en toda la provincia a una vez. De acuerdo a estas actividades, se espera para hoy jueves una comunicación oficial. Nos comunicamos recién con el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Están trabajando, están tratando de resolver temas técnicos para anunciarlo. Si arranca o no mañana esta campaña de vacunación para los maestros. Horas claves, horas decisivas para tener la información oficial de la vacunación a docentes.